Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de salud. Tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado doctor Antonio Somarriba, diabetólogo. Con él vamos a platicar sobre la hipertensión arterial, este enemigo silencioso que usted capaz puede estar pasando, viviendo esta situación y no se da cuenta ni sabe por qué. Bueno, ponga mucha atención porque hoy nuestro invitado nos va a comentar acerca de esto. Mi estimado Antonio, buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado siempre estar aquí con ustedes. Pues como vos dijiste, pues el enemigo silencioso, porque la mayoría de veces no presenta ningún síntoma. Solamente en el momento de la toma de la presión, la persona se da cuenta que tiene la cifra elevada. Y por eso es que debe ser una práctica regular que todo paciente que va a consulta médica, independientemente por cualquier cosa, se le tome la presión. O sea, uno de los signos vitales. Okay. Pues resulta de que en este mes, a nivel mundial, se está llevando a cabo una campaña para protección de los pacientes hipertensos. Esta campaña es ejecutada por médicos, familiares, por laboratorios, incluso laboratorios que producen medicamentos para la presión, la cual se le conoce como tómate tu medicamento porque yo lo digo. ¿Qué significa eso? Bueno, es que se ha visto de que muchos pacientes que toman el medicamento lo dejan de tomar a razón de 6 meses a 1 año, porque el medicamento para la presión se debe de tomar siempre, porque es una enfermedad crónica y de la misma forma se debe tomar el medicamento. De 10 pacientes que toman el medicamento, a la razón de 1 año, el 50% ya no lo toma. Y el problema es de que la presión es la mamá, la presión arterial, la hipertensión, es la mamá de la insuficiencia cardíaca, es la mamá del infarto agudo de miocardio, que son las primeras causas de muerte cardiovascular a nivel mundial. Entonces, ¿qué nos cuesta hacer una campaña en la cual le estemos recordando a nuestro familiar que se tome su medicamento? Oíme, Antonio, fíjate que es muy interesante este tema y mucha gente va a decir, pero la hipertensión arterial se habla bastante acerca de las personas que son hipertensas, o el manejar, pero los que tenemos familiares o que hemos sufrido la presión en cierto momento, nos cuestionamos de qué provoca que la presión cambie. Dime, todos nacemos con una presión regulada, normal, ya solo que tengas una patología, que obviamente naciste con ella y te cambia, pero si no tienes nada, uno va con una presión adecuada. La presión normal creo que está en rango 130, 140, 80. 120, 80. 120, 80. Ok. Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, pues. No menor de 100, porque pues, hay mucha gente que la maneja en 100, 80. La maneja bien, pues. Pero hay otros que la manejamos un poquito más arriba. ¿Qué cambio? Dime, ¿qué altera? Porque a todos los doctores, no creas que eso va, le he preguntado, a mí me ha pasado lo de la presión. Dime, ¿qué altera que tu presión cambie? Porque se vuelve crónico, depende de un medicamento, no sabes si es por la alimentación, qué organismos interfieren para que cambie esto, y cuando no tenés una patología que altere el organismo y podés sufrir de hipertensión, por favor. Esa es la pregunta increíblemente más interesante en cuanto a la presión arterial. La mayor parte de los hipertensos se le desconoce la causa. Lo que hay es una teoría en el sentido de que la presión arterial se aumenta por un influjo de neurohormonas que generan vasoconstricción, o sea, hacen más chiquito el vaso de la arteria, producto de la adrenalina, la noradrenalina. Ansiedad. Sí, pero aparte de la ansiedad, hay un flujo neurohumoral que llega a nuestro cuerpo y provoca vasoconstricción. La presión arterial realmente no es más que, si vos estás con una manguera regando el jardín, la tenés abierta, ¿no? Así. Y de repente le pones el dedo así, comienza a salir con una mayor presión, ¿sí o no? Sí. Entonces, igualito, eso es lo que sucede en las arterias. Están abiertas, pero cuando hay hipertensión, se cierra un poquito y entonces aumenta la presión de flujo. Okay. Entonces, eso genera una carga para el corazón. Y como una carga, como toda carga puede producir, bueno, imagínate que estás cargando una mancuerna, puede producir una hipertrofia. Entonces el corazón se hace grande, se hipertrofia. Entonces una cardiopatía hipertrófica
producto de la hipertensión. Oye, ¿y cómo la controlamos? ¿Cómo la llamamos a manejar? Vos decías por medicamento, pero es algo que también vos lo decías, es el enemigo silencioso. Sí. Vos no te das cuenta si podés tener la presión alta, más si tenés la presión baja, porque te sentís todo débil, todo frágil. Pero la presión alta no te das cuenta. Lo más que la gente sabe asociar es, este solo vive con la presión alta porque anda siempre enojado, molesto, con un carácter, pues no el carácter, no es la manera de decir, pero anda enojado, pues. Sí, y con dolor de cabeza. Pero esos son los síntomas cuando da, es ese, ¿no? Pesadez en la cabeza, dolor de cabeza, o un poco de mareo, pero es poco frecuente, ¿no? La idea es de que a la toma de la presión, entonces uno se da cuenta si uno... Evidentemente, en la medida que vamos avanzando en la edad, vamos avanzando también en la resistencia que puede hacer la arteria hacia el flujo sanguíneo. No hay edad. Exacto. Eso no quita de que pueden existir adolescentes de que ya padezcan de la presión arterial. ¿Y no se sabe por qué? ¿Cómo no? En los adolescentes es más fácil, digamos, investigar, porque uno piensa, bueno, si es un adolescente, algo debe estar sucediendo. Usualmente la causa es renal. Entonces okay. Uno tiene que investigar el riñón, hacer un ultrasonido y Doppler de las arterias renales, a ver qué es lo que está sucediendo y dirigir el tratamiento ahí. Okay. Otras veces, la hipertensión puede ser producto de... aumento de las hormonas que se encuentran por encima del riñón, que se llama glándula suprarrenal, y estas pueden tener un tumor que genere... ¿Estamos hablando de adolescentes? O, sí, ya, o igual adultos. De adolescentes... Para arriba. Que puedan tener un aumento de la secreción de la glándula suprarrenal, y entonces ¿qué va a pasar? Están generando hormonas que elevan la presión. Entonces, aunque le das medicamentos, va aumentando y nada. Okay. Y cuando te das cuenta, hacer un estudio de hormonas, te das cuenta que están elevadas. Entonces, son casos en los cuales la presión sí tiene una causa. En cambio, el resto, que son la mayoría, el 90%, no se sabe, y a esa le llamamos nosotros hipertensión esencial. ¿Cuándo te das cuenta que tenés la presión alterada? ¿Cuándo puedes decir vos que el promedio, el estándar, vos ya no lo tenés normal? Vos hablabas de que 120-80, pero obviamente hay un rango. ¿Hasta dónde ese rango deja de ser normal y ya sabes que sufrís de hipertensión? Ya el rango de la presión arterial elevada es de 130, la sistólica, es decir, donde está el mayor tipo. Sí, sí. 130-90. De ahí en adelante ya hablamos de hipertensión. Puedes tener 130-80. Y no se considera hipertensión. ¿Cómo no? Pero es una hipertensión aislada, porque de hecho puedes tener 150-70. Entonces vos te das cuenta, es solo una cifra. Entonces vos decís, ahí no hay hipertensión arterial aislada. ¿Por qué aislada? Porque solo una se te fue arriba. O sea, tiene que ser las dos que aumenten. Usualmente son las dos, pero puede ser aislada sistólica o aislada diastólica. Okay. Pero esos son más... Sí, pero cuando son aisladas son producto de una circunstancia, de una situación, sí, posiblemente. Usualmente la hipertensión aislada es de señores ya mucho mayores, ya de ancianos. Entonces hay medicamentos que son más convenientes para ese tipo de hipertensión, pues como por ejemplo algún diurético. Entonces le va a ir. Pero bueno, ya son pequeñeces que uno... Sí. La idea es de que todo paciente hipertenso debe tomar su tratamiento. Ahora, hay tratamientos en los cuales se toma solo una tableta al día, hay otro que se toma dos, otro tres. Entonces, en la medida en que se va aumentando la dosis, pues el incumplimiento es mayor. Significa que esto no te puede automedicar, oíme, no. Porque la vecina toma tal medicamento, no. Yo lo voy a tomar. No, si usted ha sido diagnosticado con hipertensión, usted tiene que ir a un doctor, un especialista, a un hospital, a que le digan cuál es el tratamiento a seguir, porque es de forma individual. Cada paciente responde de una manera independiente. Por ejemplo, la mayoría de personas toma losartán, que es un nombre, sí, genérico, ¿no? Entonces, ese losartán, a mí no me llega. Necesito algo más, con otro mecanismo que pueda llegar a mi cuerpo y controlar la presión. Entonces puede ser que no me llegue el losartán, pero sí me llegue el diurético. No, pero posiblemente también también puede ser que me diga que estés tomando, no es tanto que te la va a controlar, también te la puede bajar demasiado que después no la vas a saber manejar. Entonces, ¿también? Todo eso diagnosticado mejor con un doctor, no con medicarse. De hecho, hay pacientes que son hipersensibles, que con una tableta se le baja. Entonces hay que darle un cuartito. Entonces, la idea es la siguiente.
Si se toma la presión y está por encima, es el reposo, ¿verdad? Sí, el reposo. 130, 90, en adelante. Porque haciendo ejercicio, una discusión, pues es otra cosa. Sí, pues lógicamente eso va variando de acuerdo a la actividad física y el cara de todo. Pero si está en reposo, 5 minutos se debe tomar a nivel del pecho, a nivel del corazón, con un brazalete. Cinco mano minutos, izquierda. Brazo izquierdo. Cualquiera de los dos. Ok. Los pies separados, sin hablar. Y descansar un rato. 5 minutos. 5 minutos. Entonces, se toma la presión, la primera cifra usualmente alta. 5 minutos más, la presión ya estabilizó. Okay. A esa es la que vamos a llegar. Hay que sacar un promedio, pues tómesela 3 veces. Es bueno tener, ponerse un tensiómetro en casa. Un tensiómetro, si va a comprar. Si va a comprar tensiómetro digital, que sea de brazo, no de muñeca. Sí, 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 sí. Sí. Okay. Entonces, la idea es evitar la cifra de presión alta para evitar un derrame. Yo tengo los dos. Hay veces miro el número diferente y que mejor voy por el manual. A ver, tómalo el manual, por favor, porque es más fácil. Pero es más fácil, hay que aprender. Hay que aprender. Sí. Mi estimado Antonio, ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes si están pasando por esto y no sabían que sufren de hipertensión? ¿Quieren tener un seguimiento con vos? ¿Dónde te pueden contactar? Estamos siempre en Clínica Cardiológica del Valle, Residencial Lomas del Valle. De la entrada de una cuadra al sur. Usted solo dice, voy donde el doctor Antonio. Todo el residencial lo conoce, no se preocupe. Ahí lo van a vivir muy bien. Estimado Antonio, siempre un gusto verte, ¿viste? Igualmente. Un placer tenerte por acá. Igualmente. Así culminamos este segmento. Vamos a una pausa y venimos con más invitados esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter, @Canal12NIC. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.